Ciudadanos. Adelante, señoría. Señor ministro, el Tribunal Supremo ha establecido en su momento que el castellano debe ser lengua vehicular en al menos el 25% del horario lectivo en las escuelas catalanas y que no es legal el sistema de atención lingüística individualizada por discriminatorio. El Tribunal Constitucional se acaba de llevar por delante aquel parche vergonzante de la ley del PP, por el cual el Gobierno en realidad lo que hacía era renunciar a aplicar la ley. ¿Cómo piensa esta vez garantizar que también el castellano sea lengua vehicular en las escuelas públicas y concertadas de Cataluña en el curso 2018-2019? Señor ministro, adelante. Como se hace en un Estado de Derecho, señoría, respetando el ordenamiento jurídico y las sentencias de los tribunales. Muchas gracias. Mire, la obligación del Gobierno, más allá de la gracieta de su respuesta, que es lo que ustedes no han hecho en 35 años, cumplir con la ley ni con las sentencias de los tribunales, la obligación del Gobierno es cumplir la ley. Cumplir la ley y las sentencias. No es optativo. Desoiga las voces que le explican cosas como que el adoctrinamiento es algo de casos aislados en Cataluña. Desoiga las voces que le cuentan que existe un consenso social sobre la inversión en Cataluña porque es falso. El consenso social en Cataluña es sobre la pluralidad lingüística. Se lo dice no el representante de 14 partidos que han conseguido 8 escaños, sino el representante del partido que ha ganado las elecciones en Cataluña. La inversión es un modelo clasista que solo afecta a quienes no pueden pagarse una escuela privada. Los que pueden escogen el trilingüismo. El PP ha gobernado con mayoría absoluta y no ha hecho nada para que se cumpliera la ley y las sentencias. Ni el Partido Socialista tampoco, por cierto. No tenemos apenas esperanza de que empiecen a cumplir lo que no han cumplido hasta ahora. Pero, si deciden cambiar de opinión, contarán con nosotros. Ahora, no piensen ni por un solo instante que sin la alta inspección lingüística y sin el castellano como lengua vehicular en toda España, junto con las lenguas cooficiales, van a tener ustedes un pacto nacional por la educación. Señor ministro, adelante. Señora presidenta, señoría, ha hablado usted del parche vergonzante, señoría. Mire, le parecerá a usted bien o mal, pero fue una actitud valiente que tuvo el Gobierno para resolver un problema. Sí, sí, señoría, será, señoría, el Tribunal Constitucional decidirá lo que quiere decidir, lo decidirá. Pero hicimos, usted dice, ¿no hicieron ustedes algo? Sí. Ustedes, señoría, lo único que hacen es criticar o tuitear, pero no hacen absolutamente nada más. No, 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 señoría, y le voy a explicar. Mire, yo otro día estuve en Bruselas y me costó mucho convencer a un periodista que el señor Puigdemont no había ganado las elecciones. ¿Sabe por qué? Porque ustedes no existen. Ustedes han ganado las elecciones y han desaparecido. Han desaparecido de Cataluña, señoría. El PP ha presentado una propuesta en el Parlamento. No se pongan nerviosos, no se pongan nerviosos. No se pongan nerviosos, señoría. Déjenme hablar, no se pongan nerviosos. Señoría, ha presentado una propuesta en el Parlamento de Cataluña. ¿Ustedes dónde están? ¿Qué hacen ustedes? Dicen, cumplan ustedes, pero ¿dónde veo sus iniciativas, señorías? No, voy a ser justo con ustedes. Lo he dicho que no han hecho ustedes nada y no es verdad. Ustedes sí han hecho. Sí han hecho, sí. No, sí han hecho, sí. ¿Sabe lo que han hecho? Ha sido negar un diputado para que el Grupo Parlamentario Popular pueda ser un grupo parlamentario. Eso lo han hecho. Eso. Y para que no haya una voz constitucional. Y para que no haya una voz constitucional más, señoría. Eso es lo que han hecho. Pero, señoría, este es un tema importante para todos. No solamente en Cataluña, sino en el resto de las comunidades autónomas con lenguas cooficiales. Por tanto, estamos en estos momentos en un pacto de Estado social y político por la educación. ¿Hay una subcomisión? Sí, sí. Ustedes digan que sí, pero no hacen ustedes tampoco nada. En el pacto tampoco presentan ustedes ninguna propuesta. Silencio. Señoría, mucho tuit y mucho hablar, pero poco hacer. ¿Sabe por qué? Porque no tiene usted responsabilidades de gobierno en ningún lado. Y al final eso lo que les obliga es a hablar mucho y a tuitear más. Propuestas, señoría, propuestas. Y si era útil votarles a ustedes en Cataluña, como dijeron ustedes, ahora estamos viendo que no es útil para nada, porque las cosas no cambian. Por lo tanto, señoría, si queremos cambiar las cosas y queremos cambiar las cosas, la subcomisión del pacto educativo es un buen sitio para hacerlo. Y mientras tanto, señoría, nosotros seguiremos defendiendo los principios que hemos defendido siempre, poniendo en práctica los principios que hemos defendido siempre. Porque, señoría,
Muchas gracias.